Reina Acosta tiene 14 años de experiencia en las escuelas públicas y este año recibió su primer reconocimiento congresional después de ser nominada como una de las mejores maestras en el estado. Por 3 años, Reina ha sido una maestra de inglés en la preparatoria Emerson y al enterarse que había obtenido el reconocimiento congresional, quedó extremadamente sorprendida. Me habían dicho que había sido nominada y, o sea, eso fue bonito, pero dije, hay muchos otros maestros que están haciendo muchas cosas excepcionales. El congresionista Steve Russell le dio el certificado de reconocimiento a Reina, además de una bandera de los Estados Unidos. Es muy importante la relación entre maestra y alumno para Reina, ya que ella trabaja duro para que sepan sus estudiantes que los valora como seres humanos y que realmente le interesa sus futuros. La preparatoria Emerson es diferente a la mayoría de las escuelas, ya que ahí van estudiantes que viven en diferentes áreas de Oklahoma City. Varios de ellos tienen niños pequeños, otros vinieron a la mitad del semestre y no quisieron atrasarse, y otros van a la escuela porque se atrasaron con sus créditos. El tamaño de los salones, el tamaño del número de estudiantes que tenemos, es mucho más pequeño a la escuela tradicional. No importa dónde trabaje una maestra, siempre hay dificultades. Casi siempre hay uno o dos estudiantes que piensan que ya no hay razón para que ellos trabajen duro, que no la van a hacer, que es mejor ya darse por vencidos. Eso es uno de los obstáculos más grandes, darle ese ánimo y ese apoyo que ellos necesitan. Pero a pesar de las dificultades, Reina es orgullosa de ser una maestra en el estado de Oklahoma y tiene unas palabras de motivación para todos los estudiantes de preparatoria. Todo se puede, nomás con que tengan ganas de ponerle mucho empeño y mucho trabajo, lo pueden lograr. Hay mucha gente que está ahí para ayudarles a salir adelante. Reina Acosta no fue la única persona que recibió un reconocimiento congresional. 2 otros maestros también lo recibieron. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Cecilia Hernández Cromwell.